Aires es una crisis producto de las altísimas temperaturas que está habiendo, producto del cambio climático, indudablemente, pero digamos en Salta no tenemos hoy esa preocupación. Sí estamos preparados para las altas temperaturas, hemos hecho un trabajo de mantenimiento preventivo y un trabajo importante en cuanto a obras para poder soportar las altas temperaturas que puede llegar a haber en este verano. Y estamos esperando. Como ustedes saben, este trabajo es un trabajo que no es exacto, sino que uno prevé en realidad para dónde puede crecer la demanda y para allí se hacen los trabajos que recién decíamos. Y a partir de allí tenemos que ir viendo cómo crece esta demanda y poder trabajar sobre la misma para evitar que haya cortes. ¿Cortes programados? No, en absoluto, no hay ningún tipo de cortes programados. Incluso los de Buenos Aires no son programados, son cortes productos de fallas en las instalaciones. Aquí no tenemos ningún tipo de corte programado previsto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Digamos, lo importante aquí es, como lo dijo en su momento el ministro Devido, antes de ayer, y también la ADERA, que es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, está comunicando a través de los medios la importancia de hacer un uso racional de la energía, es decir, que cada uno que está en su casa o en su oficina o en su trabajo utilice realmente los medios, como pueden ser refrigeradores, como pueden ser equipos de aire acondicionado y demás, pero que los utilice con cierta racionalidad, es decir, un equipo de aire acondicionado que no trabaje a 17 o 18 grados, sino que trabaje a 24, donde uno puede encontrarse cómodamente trabajando, pero el equipo no está sometido a una crisis, digamos, constantemente andando durante casi las 24 horas del día, sino que anda mucho más pausadamente. Ustedes piensen que la simultaneidad de estos equipos hace que si nosotros podemos ahorrar un poquito en cada uno, eso hace que se ahorre muchísima energía, que precisamente es la que cuesta más cara generar.